Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochar en español. El día de hoy traemos un video sumamente interesante y es que te vamos a enseñar cómo puedes recuperar los contactos borrados ya sea de tu dispositivo o de la aplicación de WhatsApp de una manera bastante sencilla. Bien chicos, existen distintas maneras de poder recuperar los contactos eliminados. Es obvio que en alguna de estas formas tenemos que cumplir ciertos requisitos, pero también hay una manera de esta que les voy a mostrar acá en el video que no necesita ninguna característica, no necesita ningún requisito para poder recuperar la información. Pero obviamente les voy a enseñar todas las maneras y al final les voy a enseñar un software que les va a ayudar a recuperarla sin importar el sistema operativo que estén utilizando. Para las personas que utilizan sistema operativo iOS, es decir, las personas que utilizan iPhone, tenemos dos maneras. Una a través de iTunes, que es el programa oficial de Apple, y la otra a través de la cuenta o la nube de iCloud. Para hacerlo a través de iTunes, previamente tendríamos que haber hecho una copia de seguridad con toda la información de nuestro iPhone. Luego de esto, vamos a conectar nuestro dispositivo a través del cable USB y haremos clic en la parte que dice restaurar una vez encuentre la copia de seguridad. Este método tiene ciertas desventajas y una de ellas es que nos va a traer la información hasta el momento en que hicimos la copia de seguridad. Si hicimos la copia de seguridad o el backup hace un mes, pues solamente nos va a restaurar los contactos y las informaciones hasta esa fecha. Lo que hayamos hecho de esa fecha hacia acá no se va a poder restaurar. Otra desventaja que podemos encontrar es que vamos a tener que restaurar el dispositivo de fábrica, es decir, vamos a tener que reemplazar toda la información de nuestro iPhone por la información que tiene la copia de seguridad hasta esa fecha que la realizamos. Así que ese es un método que tenemos, pero no es muy factible que digamos, porque estamos supuestos a perder las informaciones que hayamos hecho luego de haber realizado la copia de seguridad. De igual manera sucede si lo hacemos con la nube de iCloud, con nuestra cuenta de Apple ID. La ventaja es que, a diferencia del método anterior, esta va a traer una copia de seguridad totalmente actualizada en caso de que no la hayamos desactivado en el dispositivo. Si tenemos que las copias de seguridad se hagan de manera automática en nuestro iPhone, pues siempre vamos a tener una copia de seguridad actualizada en nuestra cuenta de iCloud. Así que para restaurarla sí tendríamos que restaurar obviamente desde cero el dispositivo, y en el momento en que lo estemos configurando, pues nos va a pedir que si queremos restaurar la copia de seguridad que tenemos en iCloud, y ahí volveríamos a tener toda nuestra información actualizada. La única desventaja es que tendremos que restaurar el dispositivo de fábrica. Ya para los dispositivos Android es algo mucho más flexible, porque este utiliza la nube de Google Drive y no es necesario restaurar el dispositivo. Simplemente tendríamos que agregar la cuenta al dispositivo donde queremos restaurar esta información y se van a agregar los contactos, obviamente, que hayamos guardado en la nube de Google Drive. Aquellos que estén guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM que no estén cargados a la nube de Google Drive no van a aparecer. Pero si lo tienen todo cargado hacia esta cuenta, con simplemente iniciar sesión con esa cuenta en un dispositivo Android e irse a las configuraciones y buscar en la parte donde dice sincronizar, y en unos segundos ya tendríamos todos los números telefónicos registrados en esta cuenta. Para que nos traiga los contactos eliminados, estos deben haber sido borrados directamente del dispositivo, más no de la cuenta de Google. Si es así, no vale la pena iniciar sesión en otro dispositivo con nuestra cuenta, porque de igual forma no nos va a traer los contactos que ya se han eliminado directamente desde esta cuenta de Google Drive. El método que les voy a enseñar a continuación no tiene nada que ver con que si hemos hecho una copia de seguridad en la cuenta de Google Drive, en la nube de iCloud o directamente en nuestra PC para restaurarlo con iTunes. Para esto simplemente vamos a ir a nuestro ordenador y descargaremos el siguiente programa. Bien chicos, el software que vamos a utilizar es un software que está disponible tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo macOS, y se trata del software de Tenochar Uldara para iOS. Yo le voy a dejar el link en la descripción de este video para que con simplemente un clic puedan estar en la página oficial de Tenochar y descargar el software. Aquellas personas que utilizan sistema operativo Android, pues no se preocupen, porque en este caso tenemos Uldara para iOS, pero si vamos a esta opción que dice producto, vamos a ver que también tenemos la versión de Uldara para dispositivos Android y se descarga de la misma manera y se ejecuta el mismo proceso. En este caso lo vamos a hacer directamente en un dispositivo iOS. Vamos a intentar recuperar los contactos eliminados, así que nada, vamos a elegir la versión para iPhone y le vamos a dar en la parte que dice descargar. Vamos a ver cómo de manera automática se empieza a descargar el archivo instalador, que no ocupa gran espacio, y luego de que se descargue lo tendremos que instalar. Algo bastante fácil, simplemente hacemos clic en la parte que dice abrir archivo, le damos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación. Aquí tendremos que marcar esta casilla que indica que estamos de acuerdo con el contrato de licencia de Tenochar, y luego le damos en la parte que dice instalar y esperamos unos segundos hasta que se complete. Una vez instalado el software, hacemos clic en la parte que dice abrir para poder ir a la primera pantalla, o simplemente ejecutamos con doble clic este icono que nos ha dejado por acá en el escritorio.
Aquí estamos dentro de nuestra primera pantalla y como pueden notar tenemos varias opciones para poder elegir. En este caso podemos recuperar directamente desde el dispositivo, podemos recuperar si tenemos una copia de seguridad hecha en iTunes, si tenemos una copia de seguridad hecha en iCloud también la podemos recuperar. Tenemos la opción de reparar el sistema y respaldar y restaurar alguna aplicación de red social como por ejemplo WhatsApp, Line, entre otras aplicaciones más. En este caso lo vamos a hacer directamente desde el dispositivo, así que le damos en esta opción y tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB. Una vez conectado vamos a ver que aquí nos da la información de nuestro iPhone, aquí nos da el nombre y aquí podemos ver todo lo que podemos recuperar directamente desde nuestro dispositivo. Tenemos datos del sistema y datos de aplicaciones de tercero. En este caso, como simplemente queremos recuperar los contactos eliminados, vamos a desmarcar todas esas opciones por acá para que simplemente marquemos la que realmente nos interesa. Podemos hacer clic en esa parte que dice contactos. Si deseamos recuperarlo directamente desde la aplicación de WhatsApp, incluyendo el historial de mensaje y de multimedia, pues simplemente marcaríamos esa opción que tenemos por aquí. Yo en este caso simplemente voy a marcar la opción de contacto, que es lo que quiero recuperar los contactos eliminados de mi dispositivo. Así que nada, marco esa parte que dice contacto y le doy la parte que dice iniciar análisis. Tienen que saber, chicos, que la duración de este proceso va a depender de qué tan grande sea la información, de cuántos contactos tenga que recuperar. Así que nada, tengan paciencia y esperen a que se complete el proceso por completo para que por acá les digan los contactos que les ha recuperado y cuáles de ellos han sido borrados. Listo, chicos, como pueden notar por acá ya el escaneo ha finalizado, ha tardado muchísimo tiempo porque tengo bastante información en mi dispositivo, pero por acá ya tenemos todos los contactos disponibles, lo que hemos borrado y lo que tenemos en existencia en el dispositivo. Como pueden notar, acá nos aparecen algunos contactos en rojos, eso significa que hemos borrado esta información del dispositivo, ya sea a través de WhatsApp o directamente desde la misma aplicación de contactos de nuestro iPhone. Lo mejor de todo es que lo podemos recuperar de una manera bastante fácil. Ya estos que aparecen por acá en color negro son aquellos contactos que tenemos directamente en el dispositivo. Si hacemos clic encima de cualquiera de ellos, vamos a ver que en la parte derecha nos muestra la información del número telefónico. De todas maneras, si queremos filtrarlo, por acá arriba tenemos un menú donde podemos mostrar todos los contactos, que es la sección donde estamos, donde se nos muestran los contactos existentes y lo que ya hemos eliminado. Si queremos ver únicamente lo que hemos borrado, por acá como pueden notar dice mostrar solo borrados y tenemos 440 contactos eliminados que podemos recuperar. También podemos ver lo que tenemos en existencia dentro del dispositivo, que en este caso sería 453. Pero como queremos recuperar los datos borrados, vamos a ir a esta parte. Le vamos a dar donde dice mostrar solo los borrados y vamos a seleccionar, a marcar aquello que queremos pues recuperar. En este caso lo tenemos que marcar uno a uno o simplemente dándole por acá lo marcamos todo. Luego de que tengamos ya todos los contactos marcados, vamos a hacer clic en esa parte que dice recuperar al dispositivo. Eso es en caso de que lo queramos pues exportar de manera directa a nuestro iPhone, obviamente con él conectado, o recuperar directamente al PC. Si le damos en esa parte donde dice recuperar al PC, vamos a ver que nos va a preguntar en qué carpeta queremos guardarlo. En ese caso yo voy a crear una carpeta directamente en el escritorio. Le voy a poner como nombre contacto para poder identificarla. Y aquí ya la tengo, le voy a dar en aceptar. Y vamos a ver cómo de manera automática se empiezan a recuperar los contactos. En este caso se han recuperado todos porque obviamente marqué esta parte que dice todos los contactos. Y pues aquí se han recuperado y se han exportado de manera directa a nuestra PC los existentes y lo que ya hemos borrado. Aquí dice que la recuperación ha sido exitosa. Son 893 contactos incluyendo lo que tenemos ya en existencia. Le damos en aceptar. Yo en este caso no lo voy a dar en recuperar al dispositivo porque esos contactos que tengo eliminados por acá fueron por decisión propia y no los necesito directamente en el dispositivo. Por eso tomé la decisión de exportarlo directamente a mi PC. Entonces en este caso vamos a ir a la carpeta que tenemos en el escritorio, esa que tenemos por aquí que dice contacto. La vamos a abrir, vamos a abrir todas estas carpetas hasta encontrarnos con el archivo de contacto que tenemos por aquí. Como pueden notar, aquí lo tenemos en el formato indicado para que nuestro iPhone lo pueda reconocer. También si hacemos doble clic encima del contacto, vamos a ver que nos va a preguntar con qué queremos abrirlo. Podemos elegir una aplicación cualquiera de esas que tenemos por aquí, en este caso People, y le damos en aceptar para poder verificar el contacto. Aquí ya me sale la información, aquí vemos el número telefónico, vemos el nombre de la persona. Si abrimos otro contacto, vamos a ver que de igual manera nos muestra toda la información necesaria para poder visualizar lo que es el contenido de este contacto. Y nada, chicos, así de fácil es poder pues recuperar la información borrada, los datos borrados de nuestro iPhone, específicamente los contactos, ya sea que lo hayamos borrado directamente de la aplicación de WhatsApp o lo hayamos borrado de la aplicación de contacto. Bien, chicos, y así de fácil es recuperar los contactos eliminados de cualquier dispositivo, ya sea Android o un dispositivo iOS, con el programa que estará acá debajo en la descripción de este video. Van a tener la facilidad de volver a recuperarlo. Espero
Espero, chicos, que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal. Sobre todo, chicos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video.